Pedro Cortés, presidente del Consejo Municipal de Panteló, se le reveló al grupo de autodefensa el machete y confesó que los 21 desaparecidos se los llevaron ellos y reveló los nombres de quienes encabezaron el delito. Los machetes, en presencia de todos nosotros, se llevaron al kiosco del Parque Catedral Central a 21 personas y después de tenerlas varias horas allí en presencia de toda la gente, los comandantes Machetes, Daniel López Méndez y Javier Méndez Velasco, Juan Méndez Gómez, ex tesorero, Reinaldo Pérez Ruiz, Juan Ricardo Luna López, Abraham González Gutiérrez y Johnny Hernández, decidieron llevársela a bordo de varias camionetas a las comunidades San José de Tercero. Pedro Cortés, quien asumió el Consejo Municipal luego de la irrupción de El Machete, y ahora que existe una división con ellos, confesó que fue llevado a la Ciudad de México con engaños cuando ingresó a Panteló, la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas Desaparecidas. El día que coincidió con la fecha que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas entraría al municipio, dato que supimos estándole allá por una llamada del párroco Marcelo Pérez Pérez al cuestionar al Pedro Gómez Gómez y Juan Méndez Gómez del por qué habían planeado un viaje de misma fecha en que la comisión antes mencionada llegaría al pueblo, respondieron que no era importante nuestras presencias allá. Esto hizo que nos diéramos cuenta que el verdadero objetivo del viaje que planearon Pedro Gómez Gómez y Juan Méndez Gómez eran boicotear los trabajos de búsqueda de las 21 personas desaparecidas por los machetes. Cuando usted dice que entró la Comisión Nacional de Búsqueda y que los mandaron a ustedes a una visita a la Ciudad de México, ¿es porque entonces los machetes se escondieron a las 21 personas? Así es. ¿Sí? ¿Eso significa que están vivas? Sí, tal como le dije en el escrito, así. Pedro Cortés se asume presidente, está designado por el Congreso del Estado, aunque El Machete lo haya destituido. La división se generó porque el tesorero fue echado por no cumplir con la cuenta pública, lo cual le molestó a la autodefensa. Por estos hechos, ya hay denuncias. Preocupados por el ejercicio de los recursos del ayuntamiento y con la finalidad de conocer los resultados y fiscalizaciones de los ingresos y gastos y públicos, decidimos visitar las Auditorías Superior del Estado y nos enteramos que el entonces tesorero Juan Méndez Gómez no había entregado la cuenta pública. Al preguntar al entonces tesorero y contador del municipio de por qué no habían entregado la cuenta pública del ayuntamiento, Pedro Gómez Gómez respondió que como pueblo indígena no estábamos obligados a rendir cuentas. Y aunque llegó cobijado por el grupo armado a la presidencia del Consejo Municipal, ahora reveló los actos de El Machete, los cuales él ha intentado combatir. En una ocasión nos llevaron contra nuestra voluntad a la luz del pueblo y a la comunidad de San José III, sede de los machetes, lugar donde nos amenazaron para que en un plazo no mayor a 5 días, no hacerlo nos matarían una por uno. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.